Hola familia, yo soy Ulises Carvajal. Yo soy Karen Hernández y estás escuchando Ecos de la Ciencia. He comido galletas hechas de harina de lombriz. ¿De lombriz? Sí, muy muy ricas. Tuve una investigación con veneno para mis y que los agricultores rociaban con pesticida a todas las mariposas monarcas. Y obviamente muchas murieron. Las luciérnagas son insectos. ¿Y esas qué hacen? Brillan. Brillan. Esa es su función. Gracias a los mosquitos tenemos chocolate en casa. O sea, de hecho, mi nombre que uso casi siempre debería ser en Instagram, así es Brentide, que son escarabajos largos y flacos, y yo soy larga y flaca, entonces. Lo bueno es que nada más quedó en el vómito azul y en la anécdota. ¿Alguna vez pensaron que nuestra vida en sí, nuestra sociedad, pudiera tener alguna importancia con una sociedad más pequeña? Hoy vamos a hablar de animales chiquitos, diminutos, pequeños, curiosos, pero ¿serán muy importantes o nada más estarán por ahí paseando y haciendo su vida por las plantitas, por la tierra, por donde sea? Bueno, pues el día de hoy nos acompaña nuestra amiga Brenda, de Cruda Científica, y nos va a hablar un poquito o un mucho, esperemos que mucho, y que se arme buen chisme sobre estos animales tan fascinantes, que son los insectos. Hola, hola a todos. Hola. Hola, pues antes que nada, gracias por la invitación, y aquí andamos listos para el chismecito sobre insectos. Claro. ¡Wow! Que sí. Chisme bueno. Pues, exacto, y para este chisme hay que empezar por la palabra, porque creo que muchas veces los que no estamos como que tan familiarizados en este ámbito, es como, pues generalizamos, ¿no? Y es como de agarramos parejo, todos son insectos, pero también es importante saber qué es un insecto. ¿Qué es un insecto, Brenda? Es súper importante, sobre todo, bueno, yo cuando daba clases a mis niños del kinder, les preguntaba, ¿qué son insectos? O denme ejemplos de insectos. Ajá. Y los típicos, mosca, mosquito, catarina... pero me salen también con el araña, cochinilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, como dices, agarramos parejo y a todo lo que tenga patitas y más de cuatro patas es bicho y todo, ¿no? Pero no, un insecto tiene sus características. Para empezar, si tiene cuatro pares de patas en adelante, ya no es insecto. Entonces, forzosamente tiene que ser tres pares de patas, es decir, seis patitas. De hecho, el insecto entra en la familia de los hexápodos, es decir, seis patas o seis pies. Entonces, eso es lo que es un insecto, que tiene seis patitas y que aparte va a tener un recubrimiento, hablemos de recubrimiento en todo su cuerpo, duro, que es lo que nosotros conocemos como exoesqueleto. Que así como nosotros tenemos un esqueleto interno, ellos lo tienen de manera externa, que les ayuda a proteger pues todos sus órganos vitales, y aparte les da la fortaleza y la rigidez, también ayuda a ciertos procesos de metamorfosis. Entonces, y es proteína pura, también por eso dicen que los insectos son el alimento del futuro. Tienen una gran cantidad de proteína, más que la carne incluso. Entonces, ay, sí. O sea que no suena tan lejano eso de viscosos, pero sabrosos. Esperemos que sí estén sabrosos. ¡Son sabrosos! ¿En serio? ¿Viscosos? Los chapulines son los que menos me gustan, de hecho. Pero he comido, bueno, los famosos escamoles, que son los, las larvitas o los huevos de hormigas. Están los cocupaches, que son chinches de cactus, así asaditos, son muy, muy ricos. También he comido galletas hechas de harina de lombriz, muy, ¿de muy lombriz? Ricas. Sí, muy, muy ricas. También jalea hecha con saltamontes. ¿Qué más me he comido? No me juzguen.
pues simple, un experimento de a ver qué pasaba y a ver qué sabían, teníamos unos tenebrios, entonces ya habíamos comido tenebrios así secos, pero dijimos, ¿a qué sabrán así tal cual? Y nos comimos unos tenebrios vivos. ¡Wow! Pero saben buenos. Y tampoco me juzguen, pero también he comido larvas de mosca. Esas vez que... La cariño. ¿En serio? Pongo contexto. Sí. En mi tesis, en el laboratorio de la licenciatura, trabajé con drosophila, que es la mosquita de la fruta. Entonces, nosotros teníamos nuestros propios cultivos. Entonces, sí, para que no se le quede cualquier mosca y que de por ahí, no. Ahí veo una mosca. Pues sí, ya se sintió camaleón, como que traigo antojo de una mosca. Entonces, y nos preparábamos betún, porque poníamos a las moscas a opositar, a que pusieran sus huevos en un medio de betún, bueno, no betún, de levadura. Y ya, entonces ahí nacían nuestras larvitas y ya esas las poníamos para hacer un experimento, se le llama prueba de mutaciones en células somáticas, es una prueba genética para detectar ciertas mutaciones. Y lo hacemos en la drosophila. Entonces nos sobraron muchas larvas. Y pues olía bien rico a la levadura, olía panecito. Y pues a veces pasábamos hasta 8 horas encerrados en el laboratorio. Una cosa llevó a la otra. Como teníamos hambre, pues huele bien. Pues a ver a qué sabe, ¿no? Saben, al menos esas larvitas sabían a levadura. Sí, estaban viscosas y sabrosas. Porque son tantos nombres de la gente, muy cosas en el laboratorio. Son pequeñas anécdotas de laboratorio, de tesista. Como esos que se quieren comer el agar y dicen, ay, se ve tan bueno con la gelatina. Las gelatinas. ¿Y tú, Karen, te has comido algún insecto? ¿Verdad? Ay, no, ¿qué te hace pensar? Que... Nada más los chapulines, sí los llegué a probar. Chapulines los chiquitos, ¿no? Los compas, los chapulines, los taquitos. Los chapulines los insectos. Ajá, era eso mero. Esos sí son insectos, entonces. Sí. Ok. ¿Y las lombrices? Las lombrices forman parte de otro muy, 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 muy diferente lugar. Ellos son los anélidos. Ellos no tienen ni patas, no tienen, o sea, de hecho su forma de reproducción es muy diferente. Entonces la forma entraría como lo que nosotros generalizamos como bichos, pero no entran como insectos. Como las arañas, ¿no? Que también dicen, no, es un insecto y es una araña. Y si cuentan los segundos partidos de las arañas, son 4 y 4. Y Brenda nos acaba de decir que en él los insectos tienen 3 y 3. Exacto, son 6 patas y ya. Entonces, si ves 4 pares de patas, corro. Bueno, en mi caso, corro. Grito y me hacen. Las cochinillas, ¿qué son entonces? Porque ahorita que me pongo a visualizar una cochinilla, y sí, ahorita estamos hablando de insectos, pero recordándome, tampoco tiene 8 patas, ¿no? No, ellos forman parte de otro tipo de invertebrados, dependiendo el tipo de cochinilla, y algunos que los, y también de la autora, hay algunos que los ponen como crustáceos, otros los ponen como moluscos, ya, entonces dependiendo mucho también de tanto del autor como de la clasificación y del tipo de la cochinilla que sea. Porque hay unos que los clasifican como decápodos de 10 patas, y hay otros, o hay otras cochinillas que también pueden pasar muy, muy similares, pero son completamente diferentes, y les llaman isópodos. Es decir, que tienen mal patito, como lo manejen, pero ya sea decápodos o isópodos. Son bichos, pero no son insectos. No son insectos. Tendrán a lo mejor la misma cutícula, el mismo exoesqueleto,
Pero si tienen más de seis patas, no, no son insectos. Y si tienen cuatro pares de patas, como tú dices, córranle, porque ahí se Me asustan. Entonces yo sí corro, vuelvo y me acelero. Sí. Esto no es una Bueno, yo con canción. el que sea, la verdad. Hablando ya en general de los insectos, me imagino que deben de existir muchas clasificaciones, ¿no? Hablando tan solo de las clasificaciones taxonómicas. Pero, ¿cómo se podrían clasificar o cuáles son, pues, los grupos más importantes de los insectos? También para esta parte, ¿no? De los que nos están escuchando. Ok, las lombrices no son, las arañas tampoco, pero ¿cuáles sí son los insectos? De los insectos, a lo mejor la primera clasificación que tenemos son dos, los que tienen alas y los que no tienen alas. Entonces, los que no tienen alas se les llaman ápteros, que viene de hecho de la palabra a de ausencia y óptera, que viene siendo alas. Entonces, áptera significa ausencia de alas. Entonces, tenemos esta primera clasificación, que es donde podemos encontrar a colémbolos, las tizanuros, que creo que ya se juntó con otra clasificación, que son, no sé si conozcan o cómo los llamen ustedes, los pececillos de plata, que Sí, son se hacen como por la humedad. los que Ya, están ya, luego por humedades o en construcciones, ya. como unos Ajá. palitos plateados que se Tiene usan como mucho. así dos. Como Ajá. tijerillas, ¿no? Como Sí. no. A mí me los presentaron de niña como tijerillas y ya después en la carrera me dijeron que Ándale, no, ajá. tijerillas son otras y los pececillos de plata son esas. Yo los conocía como Órale. peces. O Y es que pescados, le medio decían. como son. Ese justamente, justo por eso, se empezó a hacer como que esa división, porque sí, las tijerillas sí llegan a ser pues dañinas en la piel, pero el pececillo de plata no, y muchas veces por el simple hecho de que tienen el nombre de la tijerilla, sacas, nos mata. Chanclazo. Chanclazo. Sí. Luego también viene la ¿Y las importancia de tijerillas? las tijerillas, luego te La llegan a generar aguja. ciertos lesiones, ciertas lesiones en la piel. ¿Y esas también se generan como por humedad o...? Pues no sé si sea por humedad, pero es que depende de su ecosistema, va dependiendo de, y también de sus hábitos y de cómo se vayan adaptando. Por ejemplo, las cucarachas, yo creo que son las más Ay, cosmopolitas, sí. se adaptan a todo. Habrá que ver si se adaptan a Chernobyl, ¿verdad? Esperemos Ay, que no las sí. haga crecer. Una cucarachota de 2 metros. Exacto, Ándale. exacto. Y por Y pues bueno. ejemplo, Ajá. ajá, sí. No, sí. Ah, bueno, y entonces, bueno, esa es la primera parte de los ápteros y luego vienen los pterigotos. Los pterigotos ya son todos los que tienen alas y ahí podemos encontrar muchos, 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 muchos más. Uy. Muchos, La cara muchos así más. de wow, ¿No? ¿cuál? Sí, y cada uno tiene su nombre muy, pues así que propiamente para mencionar o hacer como que énfasis a sus características de alas. Tenemos, por ejemplo, los lepidópteros, que lepi viene, bueno, viene de lepi, escamas, y óptero de ala, que son como alas con escamas, y son todas las mariposas. Si ustedes ven en un microscopio una ala de mariposa, van a encontrar unas pequeñas escamitas o plaquitas de escamitas, una sobre otra, una sobre otra. Y esas escamitas son las que les permiten volar. De hecho, no, creo que cuando éramos niños, no sé si a ustedes les tocó, les dijeron, mira, agarra la mariposa así de las alitas. Y ya cuando la soltaban, se les quedaba el polvito de la mariposa, el polvito del ala. Sí. Esos polvitos son las escamas y si se le va perdiendo a la mariposa, dejan de volar. No te pases, órale. Entonces, La verdad, también es. nunca me atreví a acercarme a una mariposa hasta la fecha. Entonces, la importancia, no también desde niños, enseñar a manipular a los bichitos, ¿no?
O manipularlo en su defecto. Sí, exacto. También tenemos, bueno, dentro de los más conocidos es el lepidóptero, que son las mariposas. Mis favoritos son los coleópteros, que ellos tienen sus cuatro pares de alas, pero dos de esas alas pues son las funcionales, son las con las que vuelan, y las otras dos pares de alas, perdón, y el otro par de alas, se fue endureciendo, tiene más proteína de lo normal, para que pueda ser como su conchita, su caparazón, que son las catarinas, los escarabajos, ¿qué otros? Al menos son los más conocidos, las cochinillas y los escarabajos. También tenemos... ¿Las cochinillas? ¿Cuál? ¿Las cochinillas? No, las catarinas. Ah, sí. No sé si escuché yo cochinillas o... No, sí, yo también escuché cochinillas y me quedé como un momento, pero como que mi cerebro se bugueó. Como que me bugueé entonces. Catarinas y son los escarabajos. Ahí están bien bonitos, luego tienen unos brillos y unas formas que dices, sí, onda. Unos colores tan más increíbles. Ah, sí, los colores, sí. Tengo uno que de mis prácticas me dieron chance de conservar uno que es azul, pero un azul eléctrico bien bonito. Wow. Bien, bien, bien bonito. Entonces es como la joya. Tengo una colección de insectos, es que es como la joya de mi colección. Cosas de biólogos. Yo tengo un abejorro ahí con un clip, ¿verdad? Ya. Con un clip. Yo tengo mosquitos, abejas, abejorros, mariposas, tengo un cara de niño, no tengo ¿Qué? Tres caras de niños, tengo dos cucarachas, tengo... ¿Cucarachas? Sí, tengo insectos palo, libélulas, mantis, y ya no es insecto, pero tengo también un alacrán, dos alacranes. Wow. ¿Los caras de niño también son insectos? Los que eran niños son insectos. De hecho, son parte del incidente que voy a hablar. Los himenópteros. A ver. O los ortópteros. No me acuerdo bien. Pero si el que era de niño forma parte también de los insectos. Y ellos también tienen muy, muy mala fama de que son venenosos. Y para nada. Sí. Para nada, sí, para sí. nada. Ellos lo único que hacen es comerse las hojas y las raíces muertas del que encuentren en el suelo, y ayudan a generar suelo más rico en nutrientes. Que sí, si te muerden, te va a doler hasta el... ¿Qué, qué? No. Nunca me ha mordido uno, pero cuando te llegan a morder, sí te las va a lastimar y puede generarte fiebre por la inflamación que te genera, no sí, porque sí. tengan veneno. No, porque tengan veneno, sino precisamente porque tienen esa fuerza. De hecho, a mí me sorprendió mucho porque mi papá sí me alentaba mucho a agarrar cosas. Wow. Una vez, y aparte allá en mi domicilio, pues se prestaba, donde yo crecí toda mi vida, es un terreno largo, y allá todavía hay mucha zona boscosa, teníamos, incluso pasaban luego las ardillas. Entonces, tenemos una gran inmensidad de bichos y herbívoros y por haber. Y entonces se nos metió un cara de niño en la casa. Ay. Y mi papá lo metió en una bolsa y me dijo, ve y llévatelo con mucho cuidado. Entonces, me tuve que echar a correr porque se veía cómo empezaba ya el cara de niño a empezar a romper la bolsa. Y pues... corre a llegar al árbol más cercano y ni siquiera me esperes, ya te había roto bien, 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 y se echó el clavado el cadáver. ¡Hala! Eso sí, gran cosita. Sí, a mí también. Pero son bonitos, y te digo, por ejemplo, por esa mala fama, pues muchos los matan, ¿no? Y de hecho, bueno, yo a mis niños del kinder les llevé dentro de mi colección esos cadáver niños para que los tocaran. Para que cuando lo vieran en vida, sí les dije, esos no se tocan, les va a lastimar, pero los niños son muy curiosos. Entonces, una forma de matarles la curiosidad es dándole las cosas.
Les dije, sí, este claro. está muerto, lo pueden tocar todo lo que quieran. Pero vivo, no. Corran, huyan. Yo les enseñé la parte de la ubicación y les enseñaba que tenían que barrerlos. Los tenían que echar con una escobita afuera de sus casas o con un recogedor y llevarlos fuera de casa. Entonces, desde ahí yo les daba esa educación de reubicar. También tenemos... Dime. No, sí sigo, porque sí es como todavía sigue con la clasificación, pero sí es otra pregunta como que un poquito más alejada. Sí. No, sí, pues sí. Otra clasificación que tenemos, y los más conocidos son los himenópteros, que son los, todo lo que es hormiga, abeja, avispa, abejorro, que también se caracterizan por tener la cinturita de avispa. de ahí el nombre. De ahí, ajá. Y la cinta de avispa. Y también tenemos los ortópteros, que son los, todo lo, le llaman como que los que tienen las alas correctas o las alas bien, ¿no? Que son los saltamontes, los chapulines, grillos, que tienen esas patitas también largas para brincar, pues, las mangostas. Y también de los más, a lo mejor, molestos para algunos son los dípteros. Los dípteros son todo lo que es mosquito, mosca, y su nombre viene de díptero, dos alas. Y no es que tengan dos alas, de hecho tienen también, de hecho lo correcto es que tengan cuatro alas, pero dos de sus alas son son funcionales y las otras dos son como pequeñas raquetitas, si se ven en el microscopio parecen unas raquetitas chiquititas. Les llaman halterios o balancines, y eso les ayudan a tener un mayor control a la hora de volar. Y ahí tenemos a los mosquitos, a las moscas, los que se fruta. Ay, eso es sí, eso sí de que no nos importa reubicarnos, ¿verdad? Eso es bueno, me pongo a aplaudir. Es que te lo estaba checando. Y el cara de niño forma parte precisamente de los ortópteros. De los jines y esos carnales, ¿no? Ajá, y tienen más cara de hormiga, pero no son himenópteros, son ortópteros. Uh-huh. Ahí entra también nuestro cara de niño en los ortópteros. Y hay muchas más clasificaciones, pero las más comerciales. Sí. También los hemípteros. Los hemípteros son las cucarachas, chinches. ¿Y cuál es su característica? Ellos también tienen dos pares de alas. Son como los coleópteros o los escarabajos. Ajá. Pero se van a diferenciar en la manera en la que están construidas están acomodadas sus alas y son más planitas. Si ustedes pueden ver una chinche o los tocopaches que les decía que se comen o las cucarachas, son bien planitas, bien planitas. Es otra cosa. Más gorditos, ¿no? O las catarinas así. Ajá, son más gorditos y otros que también los conocemos mucho son los odonatos, que son las libélulas, caballitos del diablo. Ay, sí, sí. No, es que ahorita que empezaste a mencionar, dije, ok, mariposas, carabajos, y vas diciendo otros, y yo, sí, cierto, también esos, sí, cierto. Y por el juego que todavía faltan un buen. Son muchos, y dentro de los coleópteros vas a encontrar muchas clasificaciones más, muchas. Que los coccinélide, que los brendide, que los ¡ay, se me fue el nombre! Pero, o sea, hay más que los que tienen el caparazón más corto que las alas, que los que tienen el caparazón normal, que los que son alargados. No, o sea, de hecho, mi nombre en que uso casi siempre ya sea en Instagram, así es brendide, que son escarabajos largos y flacos, y yo soy larga y flaca, entonces... Gracias. Mejor no pude haber querido que Brentide, Brenda, larga, flaca. Sí.
Yo también soy largo y flaco, pero no me llamo Sí, estoy obrero. biológico. Y por ejemplo, los estos que dices que tienes insectos malos, esos que esos también tienen alas, ¿no? ¿Verdad? Sí, tienen alas. La mejor, bueno, estos son de la familia, híjole, siempre se las digo a mi hermana y se me olvida, porque a mi hermana le encantan los palos. Ajá. Se me fue el nombre, se me acaba el nombre. Pero sí, o sea, No. los insectos palo, sí llegan a tener en toda su estructura delgadita, como por Sí. la mitad, tienen como unas bolitas que se pueden extender en alas. Algunos los tienen más largas, otros los tienen reducidas, otros ya de plano no los tienen como tal, pero siguen siendo parte de la especie de insectos con alas. Oh, Pero no me no es que puedo acordar seas. el nombre. Eso sí, no sé, me causan mucha curiosidad todos estos y creo que también los insectos hoja, ¿no? ¿Cómo es que se pueden mimetizar? Y dices, no inventes, esas formas me vuelan la cabeza, la verdad. Ya me acordé. Fásnidos. Llaman fásnidos. Fásmidos, Y tío, también hay muchas formas. Ahí en mi casa también hay muchos de esos. Y antes nos decían que eran venenosos. Y también les ¿eh? habían generado una mala fama. Porque lo que se sí hacen es que cuando una vaca o un caballo se comen una hierba y en esos insectos, tiene, digamos que son intolerantes a los insectos palo y se inflaman y algunos caballos pues llegaban a morir, entonces decían que eran venenosos. Entonces me acuerdo que de niña nos decían, no es que mátelos porque son venenosos y ahí vamos, ¿no? Y los matábamos. Ya después me vengo enterando que ni veneno tienen los pobres, ya toda una infancia llena de culpa. ¿Quién sabe cuántos insectos, palo, dejaste huérfanos? Ajá. ¿Cuántos Ya insectos palo quebraste? Y sé, en mi, bueno, también. ya mi hermana desde niña le enseñé así de, no, no pasa nada, tú tócalos. Y tengo, de hecho, tengo una foto donde tengo un insecto palo de este vuelo, así en todo mi pecho, agarré yo por acá manipulándolo. Y a mi hermana le Ah, encantó mucho esos insectos también. órale, Órale. Y a mí mi papá me enseñó a agarrar y a tocar de todo. ay, Sí, como a él no le gustaban los insectos, incluso me enseñó cómo ajá, agarrar lagartijas para poderlas sacar de la casa. Entonces, pues también ahí tengo mi forma de agarrar las lagartijas y vámonos para afuera. Porque igual a mi papá no le gustaba, entonces me enseñó a mí para que yo lo hiciera. Hiciera el trabajo. Oye, Ay, ¿cómo se cómo. agarran? Es que siempre he Con querido las agarrar una. manos. Pues es que si tienes que agarrarle maña, oye, yo, si las agarras de la cola, pues te la van a Sí, soltar ya ahí quedó. y ahí quedó, ¿no? No, yo lo que hago es que lo cojo con la escoba y ya la agarro de la. Si no puedo tener un recogedor, trato de agarrarla lo más rápido de su abdomen y me la llevo así, en caída. Y vámonos corriendo. Y vámonos Es que corriendo. sí. Esas sí me causan curiosidad agarrarlas, no sé por qué. Otro tipo de insecto que también no he dicho, no son tan comunes, pero las mantrillas, que son las mantis, Ah, que también tienen cierto, alitas. salen y salen. Es que los insectos son hermosísimos y puedes encontrar de todo tipo, de todo tipo. En cantidad, si hay un dato, como, o sea, como cuántos insectos hay en comparación con otros animales más conocidos, como por ejemplo nosotros, ¿no? Los mamíferos. Ese dato no te lo vengo manejando, pero sí son muchos. Sí son, podemos Porque son más. encontrar una cantidad de especies. Son como, es como de la especie animal con mayo, con mayo. No, no, es como del tipo de animal que más especies tiene. Sí, pues acabas de nombrar un buen, pero Sí, yo creo que un pueden encontrar por buen montón más. ahí muchos más, ¿no? Y faltan más. Y a todo esto, o sea, es como, ya vimos como esta parte de que sí hay un montón de insectos, pero creo que el clásico ejemplo es como la abeja, así de no la mate porque poliniza y todo el rollo, ¿no? Y se entiende como esa parte. Pero, ¿y el resto de insectos qué onda? Que bueno, igual si ponemos a decir una función de cada uno, pues sí, también no acabamos, pero. No, de hecho, algunos los podemos
¿cómo se dice? Generalizar. Pero tenemos polinizadores, como bien dijo Karen, tenemos las abejas, tenemos moscas polinizadoras, escarabajos polinizadores, mosquitos polinizadores. De hecho, un dato curioso es que gracias a los mosquitos tenemos chocolate en casa. Porque los insectos que se encargan de polinizar el cacao son algunas especies de mosquito. Las hembras chupan sangre, pero los mosquitos macho se alimentan de néctar y de polen. Entonces ellos son los encargados de polinizar. Y el cacao llega a nuestras casas gracias a esos mosquitos. O sea que todos los moscos que me picotearon de niño no eran moscos machos. Eran moscas. Eran moscas. Moscas. Bueno. Moscas. Eran moscas. Eran mosquitas. Eran mosquitas. Ajá, justo. ¡Órale! No sabía eso. Ajá. Entonces, de hecho, tengo un, tengo un... Esa fue la palabra. Tengo una rutina de monólogo stand-up, donde explico esa parte de la importancia de los bichos en general. Entonces, y sí hablo sobre precisamente la parte del mosquito, cómo poliniza, que no solamente son las abejas. También tenemos insectos que se encargan de deshacer la popó de tu perro. Otros bichos, aparte de algunos, hay escarabajos que se alimentan de popó, pero también hay cochinillas, se alimentan de popó, algunas lombrices. Entonces, pero bueno, regresando al tema de los insectos, tenemos algunos escarabajos y creo que hay algunas moscas que también se dedican a desintegrar la popó. Hay otros que son ¿cómo se llaman? Bueno, que son los que se encargan de eliminar toda materia orgánica. Escarabajos, moscas, etcétera, etcétera. Y diferentes tipos de especies. Y muchos de esos insectos ayudan mucho. De hecho, hay un área de la entomología, que es la ciencia que estudia los insectos o los bichos, que se llama entomología forense. Que dependiendo del tipo especie o el tipo de desarrollo que tengo cierta larva, te va a ayudar a identificar qué tanto tiempo tiene de muerto cierto organismo. ¡Órale! Sí, está. Son muy útiles para nosotros, no solamente la polinización. Otros que hacen otras funciones que hacen los bichos, bueno, los insectos, son dar nutrientes al suelo, como el cara de niño, otros escarabajos, que los escarabajos los van a encontrar en diferentes Hace de todo. Como el biólogo está de metiche por todos los lugares. de hecho, también hay mariposas que se han encontrado sobre algunos cadáveres de pescados o cosas así. Entonces, sí tienen su función, todos de desintegrar materia orgánica, de... ¿cómo se llama? De dar nutrientes al suelo, polinizar, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las luciérnagas también son insectos. Sí, las luciérnagas son insectos. ¿Y esas qué hacen? Brillan. Brillan. Esa es su función. Todos tienen una función, pero a lo mejor que nos sirva a nosotros, pues a lo mejor. No hay mucha, o no te la sabría decir, pero sí es natural en el bosque. Una función deben de tener. Y de hecho, en el caso hay un dato sobre las luciérnagas, el hecho de que ellas brillen es por una proteína que se llama luciferina, y la llamaron luciferina por obvias razones. La luz. Por supuesto. Porque así se llamaba su tía, luciferina. Y cada vez que hace reacción con una enzima llamada luciferasa. Cuando brilla. Como vampiro de luna nueva. Brilla. No, es que los literatos hacen de todo. Ajá. Es que estaría interesante ver si es como de literal la luz. Es como me imagino.
espero que no sea la única que entienda la referencia, pero el meme de Hugo Lombardi de Betty la Fea cuando llega así como llegó la luz, llegó la magia, así las luciérnagas. Ahora sí. Son esas. Estos los que dan la lucecita. Y quiero regresar a los mosquitos porque me sigue causando mucha intriga lo de los, bueno, las mosquitas, ahora sabemos. ¿Por qué? O bueno, si es que de casualidad sabes por qué, ahora sí que los machos son polinizadores y las hembras se dedican como, pues, a chupar sangre. O sea, literal, ¿tiene alguna funcionalidad esto? Lo que pasa para es la que especie. La sangre les da más nutrientes a la hembra para poder dejar los bebecillos. Cosa que no pueden adquirir de las flores o de las plantas. Entonces, sí, las hembras necesitan de ciertas vitaminas o ciertas proteínas que tengan la sangre para dar. Y los machos pues, realmente no les interesa porque no necesitan tanta cantidad. A lo mejor va a sonar sexista, pero a las hembras les cuesta más generar un solo huevo que a los machos generar millones de huevos. Y eso pues, aplica también para muchas especies animales. Entonces, por eso las hembras necesitan ciertos alimentos o mayor cantidad de alimentos porque necesitan procrear o la cantidad de esfuerzo, la cantidad de energía que ocupan para poder generar muchos huevecillos o muchos, ¿cómo le llamaríamos? Óvulos, huevos, progenie. Les cuesta más trabajo. Oh, ya. ¿Y de estos mosquitos hematófagos es solamente una especie o hay más? Hay varias, puedes encontrar hasta moscas hematófagas, puedes encontrar varias cosas. Sí, moscas. Yo no las conocía hasta que una vez llegué a un campo. Me empezó a doler la pierna y cuando vi era una mosca chupándome la sangre. No manches. Mosca así tipo como las que conocemos, pero así chupándome la sangre. ¡Hala! ¡No inventes! Le he dado así un chancro. ¡Árale! Y queda ya aplastado. Y hablando de chanclazo. Ahorita todo esto que nos cuentas de la reubicación. Muchos, o sea, incluso yo y comparto esa idea de ¡ay, ya me arrepiento de andar matando animalitos! Matando insectos que no tienen culpa de nada. Que hasta incluso nos ayudan, como nos andas comentando. Esta parte, ¿no? De su importancia. Muchos agarramos ¿cómo se llamaba este? El raid que hace en jardín, el insecticida y allá y para acá. Hasta con comercial, ¿eh? ¿No sigue existiendo eso? Creo que sí. Ya ni le he visto, o sea, luego lo veía ahí en el Walmart, ahí en las estanterías, y ya tenía ropa. Ah, sí, el producto sí hay. ¿Sí? Bueno, X. Y sigo también. Sí. O sea, bueno, mi pregunta era, ¿no? Dividida en dos partes, ¿no? O sea, ¿qué tan problemático puede ser para estas poblaciones de insectos usar eso así nomás porque sí? Y la otra es esta parte que dices, ¿no? De esta educación de reubicación. Si tienes algunos tips o existe como tal un procedimiento, que claramente ahora sí, como dicen los biólogos, depende de la especie, ¿no? Pero es como que viene mi pregunta. En el caso de los insecticidas, el problema con ellos es que no son selectivos. O sea, sí, uno incluso hasta como biólogo entiende que hay individuos o hay organismos que sí merecen, no es que merezcan morir, pero también debemos entender de que pueden generar plaga. Y cuando se empieza a generar plaga, ya son un problema. Ya sean cucarachas, ya sean moscas, ya sean mosquitos, cuando hay una plaga, sí se necesita reducir la población, sobre todo si genera ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, pues sí, se generan los insecticidas. Pero, ¿qué pasa con los insecticidas? No solamente va a atacar a las cucarachas, también le va a dar en la torre al sistema nervioso de abejas,
de mariposas. De hecho, algo que me súper mega indignó muchísimo, allá en Michoacán, todos sabemos que Michoacán es de la zona de la mariposa monarca y se enorgullecen de tener los santuarios de la mariposa monarca. Imagínense la sorpresa, eso fue en el 2020, fue en la temporada 2020-2021. Fuimos a ver, subimos al uno de los santuarios y nos estaban comentando que empezaron a ver a muchas mariposas en los campos de fresa y que los agricultores rociaban con pesticida a todas las mariposas monarcas y obviamente muchas murieron. Entonces, no, y no solamente le va a dar en la torre a las mariposas, a lo mejor quisieron decir, no, es que tenía otro tipo de plaga, ¿no? O es que habían mosquitos, sí, pero al final de cuentas se dio una torre a muchas mariposas. Murieron demasiadas. Y pues no te lo van a poner en los comerciales del santuario de la mariposa. Claro, no. También pues le afecta a las abejas, afecta a otro tipo de insectos. Entonces, el problema con los insecticidas es que nunca los vas a encontrar específicos. Le vas a dar en la torre a otros y a ti misma, porque también podemos tener problemas con vías respiratorias al estar inhalando constantemente ese tipo de tóxicos. Incluso, tengo una anécdota donde tuve una intoxicación con veneno para cucarachas. Y es que pasó. Yo soy más asidua a los remedios naturales de bicarbonato o cosas así que no sean tan dañinas, ¿no? Entonces yo rentaba y la señora con quien yo rentaba, ella colocaba mucho gis chino. El gis chino incluso hasta lo ponen ahí la leyenda de no afecta a humanos ni a mascotas. Cuernos que la señora puso el gis chino. Ajá. Pero ella sabía que a mí no me agradaba la idea de que pusiera el gis chino. Entonces, pues a lo mejor para ahorrarse un sermón mío, me dijo, no puse gis, Brenda, es bicarbonato de sodio. Ajá. Y, bueno. Entonces, yo estaba lavando mis uvas, estaba colocándola, y entonces una uva cayó, no en el suelo, sino en la parte de la alacena, y la señora había colocado también el gis en la alacena. Pero yo pensando que era bicarbonato, dije, ¿ya qué sabrá bicarbonato? Y la probé. No. Y dije, no sabe nada, y me comí la uva. Ya seguí comiendo las uvas, como si nada. No manches. Al día siguiente, pues ya me estoy preparando para irme a la escuela, me estaba cepillando los dientes, y ya cuando escupo la pasta de dientes, sale de color azul. ¡Ah, chinga! Ajá. Azul. Si no he comido, hasta me metí a mi bote de basura para ver si me había comido algún dulce azul, y no había palitas, no tenía nada azul. Ajá. Y entre más tallaba mi lengua, más azul se ponía. Pues en una de les digo, bueno, me sigo tallando y cuando te traigas, a veces las lenguas te dan ganas de vomitar. Uh-huh. Entonces, estoy así y me viene el vómito de color azul. Pero azul intenso, un azul como... ¿Qué rayos? Azul ice. Azul avatar. Mi tarjeta del metro, un azul como, como de No manches. Un azul intenso. ¡Guau! ¡Wow! Y así de, ¿por qué vomité azul si no comí nada? Ya llegué a la escuela y así de, oigan, ¿por qué uno vomitaría azul? Y todos así. ¿Te comiste esas paletitas que pinta azul? Ah, dije, ¿te comes algún dulce? Y yo, no, estamos todos googleando, ¿no? Y ácido bórico, intoxicación por ácido bórico sí. Genera vómito azul. Y así de, ¿dónde comí ácido bórico? Los tacos de la esquina. Y empezamos a buscar que los esmaltes, los barnices de uñas tienen, tienen ácido bórico, que los insecticidas, los
insecticida, pero si yo no he comido insecticida. Y después llegamos al bórax y al gis chino. Y ya dije, señora, la cura del polvito blanco que me dijo que era bicarbonato, ¿qué puso? Dice, es que no quería que te enojaras conmigo, pero es que puse gis chino. Y yo, pero oye, no me sentí mal, pero sí me explicaron que si hubiera comido más, hubiera habido un daño más grave, que incluso hay personas que van a caer en coma por el consumo de eso, y así como de, mira, estuve al punto del coma y yo ni en cuenta. No manches. Pases. Lo bueno es que nada más quedó en el vómito azul y en la anécdota para contar. Exacto. ¿Cuántas personas pueden decir que han vomitado azul? Exacto. Y de ese tono de azul. Sobrevivir. Y sobrevivir. Sobrevivir para contarlo. No, tardé casi una semana en desintoxicarme porque sí, varias evacuaciones también iban de color azul. O sea, y seguía. No manches. Sí. Oye, pues está potente, ¿eh? Y eso que fue poquito, o sea. Y nada más fue un algo que le cayó a mi uva, entonces. Ajá. Sí, yo sí soy muy enemiga de los pesticidas. Ajá. Yo soy más como cuestiones naturales. Y hay formas naturales de evitar cierto tipo de insectos o de plaga, ¿no? Por ejemplo, la albahaca, la hierbabuena, ahuyenta, ese tipo de animalillos, de insectos. La nicotina, yo no fumo, pero lo que hago es que hago un menjurje de alcohol con el cigarro y lo dejo destapado y el vaporru también, la plantita vaporru, sí. También ahuyenta muchos muchos insectos, mosquitos sobre todo. Yo soy más de ese tipo, de colocar plantas o aromas. Por ejemplo, la citronela también ahuyenta mucho. Entonces, es una forma de reubicar, pero más bien sería alejarlos. Ahuyentar, ¿no? Ajá. Ahuyentarlos de forma natural, sin afectar a más. Uy, sí, exacto. Y si encuentras, por ejemplo, que los que sí son plaga, como las cucarachas, también consejo, nunca las pisen. Porque cuando tú las pisas, no sabes si la cucaracha viene cargada o no. Entonces te puedes llevar los huevecillos en el dibujo de tu suela, y repartirlos por todas partes. Entonces también nunca se hace eso. Bueno, todo el mundo pisa, y hasta cuando pisas de cucaracha, la imagen típica pisando la cucaracha, ¿no? Ajá, justo. O sea, no las pisas con la mano, no las aplaudes. Zapateas, das el jarabe tapatío ahí. Oye, por ejemplo, las cucarachas, ¿cuál es su función? O sea, porque sí, se adaptan a todo, pero... Tienen una función y ellas lo que hacen es que limpian todo lo que nosotros dejamos sucio. Sí, de hecho. Las cucarachas son animales súper limpios, son muy, muy limpias. Y las encuentras precisamente en la suciedad porque lo que se alimentan es de la suciedad. Entonces ellas se las pasan limpia y limpia y limpia y limpia. Son como los camarones, pero en la tierra. ¡Ay! O sea que hacemos simplemente los camarones son las cucarachas de mar. ¡Ajá! Pero esos no los ves. De hecho, sí, ¿no? Sí son conocidos por eso. Pero eso te los comen, cucarachas, ¿no? Y tiene más proteína las cucarachas. Pero igual, ahí está. Las cucarachas son como esa. No sé si han visto ese programa de limpiadores compulsivos, como tipo así. Y es como, pues sí se. Pues ¿han visto la película de Encantada? Sí. Pues sí. Cuando ya vas a su llamado en la ciudad y llegan las cucarachas a limpiar toda la tierra. Sí, es cierto. Ay, sí. Sí, está horrible. Sí. Hay entre ratoncitos y palomas, ¿no? Y las palomas, de hecho, son más sucias que las cucarachas, pero y todavía hasta les dan de comer a las mendigas.
Pero igual el problema Mira. con las cucarachas muchas veces es esta parte de que funcionan como vector, ¿no? O sea, a lo mejor pon tú que si supieras que, esto, y que están limpias, por ejemplo, dirías, bueno, pues está bien fea, pero pues ayuda a limpiar, ¿no? Pero igual el problema, tanto cuando generan la plaga como son pues vectores de muchos otros parásitos. Sí, por ejemplo, también las chinches, muchos le temen a las chinches porque también generan ciertas enfermedades, ¿no? Y no son todas, tenemos a la chinche besucona que nos puede generar la enfermedad de Chagas, pero ya es por, Sí. como dices, ¿no? Es un vector que, pues ya ni modo, le tocó ser el barco, El el crucero, transporte. el transporte público de un parásito que llega a tu cuerpo, ¿no? Sí, las cucarachas también pueden llegar a generar muchas enfermedades, así como el mosquito con el dengue, etcétera. Sí, la malaria. La malaria, el mal del sueño, que es de la mosca tsetse. A chinga, eso Ah, no lo había escuchado. sí. ¿Cómo que el mal del sueño? Ajá, es la enfermedad del sueño. Es una enfermedad endémica en África, si no mal recuerdo, si no, corríjanme. Que sí, lo que hace es que la persona se queda como en coma, duerme, duerme. Enfermedad del sueño. Manches. Y también es por un tripanosoma. Así como la enfermedad Uy. de Chagas, pero es una especie completamente diferente. Ay, 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 qué cosa. Y no lo decía, ¿quién era? Edgar. Edgar vio luego haciendo cosas, ¿no? Que hizo todo por un dato cuando estábamos grabando con él. Que el animal que más mata es el mosquito. Sí. No, pues, de... ¡Hala! Digo, sí, el hipopótamo. No, el mosquito. De hecho, el que más mata, que más muertes ha generado es el humano. Pero bueno, Sí, ah, sí, así genera. bueno, eso sí. Ajá. Sí, yo también soy del team de Brenda. Sí, el humano más genera más muertes al año de otras especies que otras especies. Exacto. Y ahorita, dejando de lado la parte de las enfermedades, porque si ya, si no me voy a quedar ahí mal viajándome. Por ejemplo, ¿cuáles serían las consecuencias de que nosotros no, o sea, como que no le diéramos la importancia realmente que se merecen a los insectos? Que es, supongamos, una especie de mundo, no sé si caótico, utópico para algunos, donde no Post-apocalíptico. hubiera, ándale, donde no hubiera insectos. Bueno, post-apocalíptico yo creo que sí habría más, pero... Pues de hecho, ¿qué consecuencias habría? Pues para empezar, ya no tendríamos miel, ya no tendríamos cacao, ya no tendríamos fresas, guayabas, mangos, muchas frutas, porque no creo que quieran contratar a personas que empiecen a polinizar. Que sí, ya hay ese trabajo de personas que polinizan plantas para obtener ciertas frutas. Pero sí, para empezar la miel ya sale. Y de hecho, sí es un problema esto, por hablando de la desaparición, de no darle la importancia, porque así como no le damos la importancia a los insectos, tampoco se le está dando la importancia a que sí se están desapareciendo, porque a lo mejor uno sale y se puede encontrar mil bichos y generar molestia, ¿no? Pero realmente seamos sinceros, ¿cada cuándo nos estamos encontrando ya con insectos? Yo me acuerdo que cuando iba en carretera con mi papá, siempre los mosquitos, Justo. ¿no? Y ahora ya no. Ya no, ya, y cada vez van disminuyendo la cantidad de insectos. Y no te lo dicen porque a nadie le importa, porque no te generan Exacto. dinero, porque no, muchas cosas, ¿no? Y son muy, muy importantes. Entonces, una consecuencia, pues sí, sería perdernos de tantas cosas que tenemos de ellos, como la miel, frutas, incluso hasta tener un suelo rico en nutrientes, varía mucho. Aparte de que son un parte del ciclo alimenticio, de cadena alimenticia, ¿no? Hay muchos animales que se alimentan de insectos, como murciélagos, ranas, anfibios, entre otros, ¿no? Entonces forman parte de una cadena alimenticia. Si tú lo desapareces, que es como una cadena dominó, es un efecto dominó, vas a empezar a dañar otras especies. No, pues sí. Y si de por sí en ocasiones hay, se puede decir como problemas o como que no hay tanta importancia en la conservación de especies pues más conocidas, ¿no? Hablando de ya vertebrados como los mamíferos o reptiles.
Pues mucho menos le van a dar importancia de conservación de un animal bien chiquito. Exacto. Chiquito y molesto. Ajá. Su único pecado ha sido ser fe, algunos. Ah, no sé si han visto Harry Potter, pero yo soy como Hagrid. Yo digo que no hay animal feo, solo bellezas incomprendidas. Oh, me gusta, bellezas incomprendidas. Dicho de Hagrid. Así que si tienes un compa feo, ya puedes decirle que no. Puedes evitarte decirle feo y decirle que tiene una belleza incomprendida. Exacto. Saludos, Alu. No, es un no por feo, no es un no por feo, es un no por incomprendido. Porque no comprendo tu belleza. Ay. Como dice... alguna vez me dijo Scott Lang, mejor conocido como Ant-Man, hay que preocuparnos por los chicos. En la película de Ok, eso sí lo dijo. Ant-Man, pues, dormía, ¿no? Para sí. Ahí, ¿no? Sí, yo digo ese Tim Harry de no hay animal feo, solo bellezas incomprendidas. Bueno, pues que. Qué interesante todo esto. Ya estamos llegando al final, lamentablemente. Pero no me gustaría irme sin preguntarte si tienes alguna lista de, así como existe, bueno, primero, ¿cuál es tu insecto favorito? Y el segundo, ¿cuál dirías que son los más raros o los más extraños? Por si los que nos están escuchando, los que nos están viendo, pues, nunca pensaron que existía un animalito así como de... Quizás no extraño tirándole a feo, sino como de, incluso como de, wow, ¿qué onda con este animalito? Híjole, preguntarle por mi insecto favorito es como preguntarme, como preguntarle a mi papá cuál es tu hijo favorito. Tiene un favorito, no se hagan. Bueno. No se hagan. Todos bueno. Los papás tienen no, favorito. Un poco más general para que no entres en el dilema, a lo mejor te vas a entrar porque... grupo con lo que estabas contando, tu grupo favorito o tu top 3, podríamos decir. A lo mejor serían la mariposa morfo azul. Pero sería mi top 5. Sería la morfo azul. La mariposa de alas de cristal, son transparentes. Ah, sí, sí, ese sí lo he escuchado. También es las libélulas, todos los escarabajos, todos los coleópteros, uh-huh. Y las mantis. Me encantan las mantis religiosas. Se congeló Ulises. Okay. Sí, se congeló. Yo dije, ahorita va a decir algo, pero se congeló muy gracioso. ¿Qué? Te congelaste, pero así, manchín, te quedaste como de comercial. Ya no escuché tu insecto favorito. Dime los animales favoritos. Yo estaba tratando de asociarlos con el género, creo, ¿ves? Y estaba como lepidóptera, ¿no es cierto? No, sí es lepidóptera, ¿no? Lepidóptera, la mariposa. Ajá, lepi. Luego coleópteros y la libélula, el de la libélula y el de la mantis, esos se me fueron el género. La libélula es odonato. Ajá. Y la mantis son los mandrilla. Ah, sí, pues. ¿Y el quinto? Mi top 5 es la mariposa morfo azul, la mariposa de alas cristal, todos los... Libélula. Ajá, y las mantis. Uh-huh. Amo a las mantis también. Y dentro de los animales, de los insectos más raros, sé que le podemos llamar raro. Volvemos a lo mismo, son bellezas incomprendidas. La belleza si incomprendida. Lo ves desde otro punto, todos son raros. La belleza incomprendida más extraordinaria o más incomprendida. Más incomprendida. Las cucarachas. Pues entran las mantis, que, y sobre todo las que tienen formas de orquídea y todo eso.
Son formas muy extrañas, muy extravagantes. Son como las drag del mundo insecto. Porque tienen colores bien padres, bien brillosos. Y son hermosísimas. Son hermosas. No, llegó la luz, llegó la magia. Sí. También hay una que se llama la mariposa más bonita del mundo, que es como una mariposa de peluche. ¿En serio? Es una japonesa, es como una polilla, bueno, se llama polilla, pues una mariposa, es un epidotero. Parece como de peluche rosita con amarillo, y le llaman la mariposa más cute, más hermosa del mundo. ¿Qué otra? Hay un escarabajo que me encanta también, se llama escarabajo jirafa, y es una bolita rojita con un cuellote largo en la cabecita. ¡No te pases! ¡Qué random! ¿Cómo se llama jirafa? Se encuentran como escarabajo jirafa. Entonces, no son hermosísimos. O sea, porque sí parecen jirafitas chiquitas, gorditas y bonitas. No quiero quedar con la... ¿Qué otro curiosidad? Son raros. ¡No más! ¡Sí! ¿Cómo? A ver, vamos a verlo. Está bien raro esto. A ver, vamos a ponerlo. El escarabajo de jirafa. También me quedó la duda con la mariposa de peluche. ¿No es venenosa? No sé, pero ustedes, los que lo están viendo, ya la vieron. La va a poner acá en la edición. Pero ahorita acá le va a poner algo. Esa es la jirafa. Ajá. Ah, se ve bien. ¡Ah, ¡oh, qué rayos! Sí, está raro. Literal es como que lo imagino así. Así literal como que metieron como algo de la jirafa, algo del escarabajo, y salió eso. Sí. Ah, qué extraño. Sí, algo. Sí, son los que yo considero los más incomprendidos. Órale, qué padre, ¿no? Pues de los insectos se puede sacar de todo. ¿Sí? Información y chisme de todísimo, todísimo todo. Sí, es que ay, no, son tan variados, y también todas las experiencias que se puede adquirir de cada uno. A mí me han mordido grillos, me han mordido grillos. Me han mordido catarinas. una práctica de campo regresé, los conté bien. Conté 186 piquetes de mosco en una muy salida bien, de campo. ¿180? Yo de chiquito me hubiera muerto ahí. Porque sí. De pequeño me dijeron, ¿eres alérgico al mosco? Bueno, todavía si me pica, se me hace una roncha bien fea. No. 180, con 186 piquetes. ¿Y a dónde fuiste? ¿Para no ir? Nos fuimos a Veracruz. Ajá. Pero casualmente, entramos a una zona de selva y llevábamos, ponerme puse en el protector. Todos iban con su, digamos, con nuestra camisa de manga larga, y todos llevaban pantalón. Yo soy muy enemiga del pantalón. No me gusta usar pantalones, yo soy más de faldas, vestidos, shorts. Yo me fui con short. Los días en los que tuve short, no tuve ningún piquete. ¿Neta? Neta. Cuando el maestro nos dijo, Brenda, cámbiate, ponte un pantalón, por favor. Fui, me puso un pantalón. Terminé toda picoteadísima. ¿Por qué? Pero cuando llegaba mi shorts estaba intacta. ¡Qué rayo! Cuando tenía el pantalón. ¡Qué rayo! ¿Les gustó el pantalón? Shorts. Ya tiene un reto. Sí. Ahora sí. Con mayor razón. Sí. Yo imagino que a lo mejor porque como traía el short, me procuraba tener yo repelente en todo el cuerpo. Y al tener un pantalón, pues ya no me preocupaba. Sí, salió peor. No manches. Toma,
Pues, ay, qué feo. Bien, te decía de haber parecido como varicela, eso, no manches. Sí, tenía un compañero que te daba alergia y parecía que tenía volcanes por todas partes. No inventes. Sí, era. Por cosas como eso, agradezco no haber estudiado biología. Sí, no, no manches. Sí, Me la verdad gustaría que es ir iniciada. muy, muy largo y sacas muchos temas de muchas cosas. Exacto. Sí. Era una Nada más, plática muy bonita, muy bueno, nuestro. amena, divertida. Me llevo muchos, muchos datos nuevos, demasiados, la verdad. ¿Algún comentario general, así como alguna conclusión, algún mensaje que quieras dar ya, así para finalizar el episodio de hoy? Pues sería, respeten a todas las formas de vida. No, no maten, reubiquen. Tampoco se trata de que lo agarren con las manos, porque la mejor manipulación es la que no se manipula. Pero sí, teniendo sus cuidados de con un frasquito, un recogedor, o como le decían mis niños del kinder, con una escoba. Pero sí es respetar las formas de vida. Nadie mata a nadie. Y hoy por nosotros, yo hoy por los insectos, mañana por nosotros mismos. Ay, qué bonita Qué gran frase, qué bonita comentario. forma de... Karen. Es que sí, porque particularmente yo no soy nada fan de los insectos. Yo es como que veo uno y me echo a correr. Pero realmente, pues sí tienen mucha importancia, no nada más para nosotros, ¿no? Sino para todas las cosas como las conocemos. Lo que decía Brenda, ¿no? De que antes ibas en carretera o en cualquier lado y tenías aquí el parabrisas todo lleno de insectos. Y ahora, Sí. nada, nada. Entonces es realmente sentarnos a pensar que no nada más desaparece como, pues, el insecto y ya, ¿no? Sino que desaparece todo lo que conlleva la existencia de ese insecto. Son muchas cosas y no solamente es la parte, como hemos dicho, no solamente es la parte de la polinización, también está la parte del suelo, la riqueza del suelo. Exacto. Incluso en cuestiones médicas también ayudan mucho. En la entomología forense también es otro caso. Ah, de hecho, también otro pequeño mini dato, antes de irnos, el hospital, o sea, el Centro Médico Siglo XXI de la Ciudad de México, tiene una colección de insectos de importancia médica. Por lo que Wow. sí es muy importante que tengamos ese conocimiento de no solamente matar, sino también ser conscientes de que algunos pueden ayudarnos, algunos pueden también tener ciertos, ¿cómo se llama? Ciertos impactos sobre, o cierto impacto sobre nosotros, ¿no? Entonces, no solamente ver la parte económica de un animal o de una especie, sea la que sea, también ver la parte ecológica y de salud para nosotros. Claro. Pues qué bonita forma de terminar. Espero que a todos y a todas las personitas que estuvieron viéndonos y escuchándonos también se hubieran quedado así como de ¡ah! Con los datos tan acá súper chidos que nos fue contando Brenda de los mosquitos, de los estos, de las imágenes de la mariposita peludita y todas esas cosas. Porque yo me voy lleno de conocimiento. Pues muchas gracias, en verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por tomar tu tiempo, por venir acá a contarnos, darnos la importancia de los más pequeños. ¿Dónde podemos seguir tu proyecto? Pueden encontrarme en todas las redes sociales, en YouTube, Twitter, Facebook, TikTok e Instagram, como Cruda Científica. Ahí me encuentran hablando de todo un poco, ya sea de matemáticas, química, física y de biología. De todo un poco. De todo un mucho. De todo un mucho. Ahí me pueden encontrar. Y sobre la rutina de monólogo estando de los insectos, espero subirla pronto Está bien. para que vean de una forma cómica la importancia de los bichos en general. Ah, oh, ya lo esperamos con ansias. Y también no olviden seguirnos a nosotros en todas las redes sociales. ¿También, Karen? Sí, creo que sí, según yo sí. Bueno, es que hay muchas redes sociales.
Estamos en Facebook, Facebook. Twitter, Insta, TikTok, Twitter, YouTube, Twitter, así es. Spotify. En todas partes. Y Tinder. Nos vemos. Hola. En Hasta la OnlyFans. próxima. No, no. Ahí no. Quizás próximamente en Twitch. Vemos, vemos, vemos. Entonces, ya sea que nos estén escuchando en Spotify o en YouTube, vengas para acá que acabamos de implementar este nuevo formato. Ya con cámara, porque pues nada más andábamos ahí nuestras vocecitas escuchando por ahí. Y pues espero les guste, pongan ahí en los comentarios qué tal. Y pues nuevamente, muchas, muchas gracias. Esperamos que disfruten. No, al contrario, muchas, muchas gracias por la invitación. Y espero que podamos seguir haciendo más colaboraciones. Claro que sí, para eso Claro, estamos sí. justamente. La puerta de la Casa Guay, abiertísima. También aquí las Para futuras puertas de la colaboraciones. familia Crudella. Excelente. Pues ahí andaremos en las redes de cruda o de Dios. Perfecto. Y este fue un episodio más de Ecos de la Ciencia. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.